promesa de que él iba a resucitar y sabemos que si Cristo cuenta de que iba a hacer algo, pues ya estaba hecho. Si él lo dijo que iba a suceder, ya iba a ser y sabemos ahora de lo que venía y al saber leer que sí pasó. Pero en este tiempo que está Cristo en Mateo 12 es relativamente temprano en el ministerio de él. Es un tiempo donde relativamente no ha estado ya mucho tiempo en su ministerio público. Entonces ahí en Mateo 12 vamos a leer versículo 38 hasta el versículo número 42. Mateo 12, versículo 38 al 42. Es entonces respondiendo a algunos de los escribas y los fariseos. Ahora, si sabe poquito lo que está pasando en el capítulo, ha estado dialogando Cristo con los fariseos, los escribas, ha estado hablando eh, unos versículos antes, les dice generación de víboras. Él está escalando la fricción ahí con ellos y ahora ellos quieren atraparlo y le van a hacer esta pregunta, no porque realmente quieren una respuesta, sino que están queriendo atrapar a Cristo. Entonces, ahora sí, mire otra vez versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la gente, perdón, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Siglo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a ver qué es lo que Cristo quiere tratar aquí. Vamos a orar, hermanos. Les pido, sé que es un poquito difícil en el carro y todo, pero les pido que dé atención. Vamos a 25 o 30 minutos examinar esto. Creo que podemos aprender bastante de este pasaje. Vamos a orar, pedir la ayuda del Señor. Luego entramos al mensaje. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da. Realmente, Señor, gracias que podemos celebrar a un Cristo resucitado. Pedimos en esta mañana, mientras estamos aquí, aunque no podemos saludarnos, no podemos... Vernos como quisiéramos, Señor, tu palabra sigue siendo la misma, usted sigue siendo el mismo, la verdad de que Cristo está resucitado sigue siendo el mismo y la verdad de que nuestra reacción de Cristo o con Cristo determina nuestro destino eterno sigue siendo correcto. Señor, quizás hay alguien esta mañana, quizás alguien que tiene tiempo viniendo a nuestra iglesia, quizás alguien que nos acompaña por primera vez. Quizás alguien que mira desde su hogar, que aunque conoce mucho de ti y conoce mucho de la Biblia y, y realmente sería al criterio de cada uno de nosotros, sería una buena persona. Quizás hay algunos aquí, Señor, que todavía no han respondido correctamente hacia usted y no han creído en Cristo como el Salvador personal de su vida. Y pido que esta mañana no, no estemos pensando en lo que vamos a hacer después. Pero que usted trabaje en nuestros corazones y esté tratando con cada uno de nosotros y los que ya hemos puesto nuestro fe en Cristo, que salgamos de aquí con un nuevo aprecio eh, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pido que nos hable, ayúdeme a mí a predicar sin distracción, con pasión, con amor, Señor, con el poder de tu palabra. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Bueno, este día se trata de Cristo. Realmente todos los domingos es el día del Señor. No decimos eso solo de casualidad, pero eh, sabemos que en el Antiguo Testamento celebraban el séptimo día o el sábado. En el Nuevo Testamento la iglesia empezó a celebrar el primer día de la semana, empezó a reunirse el primer día de la semana. Eso fue como resultado de recordar cada semana. El hecho de que la victoria que se nos dio como cristianos, se nos dio el primer día de la semana, fue el día que, que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, todos los domingos es el día del Señor, es el día en que tomamos a, una, a un lado y no, no trabajamos, no vivimos para nosotros, no estamos pensando en nuestro día, sino que es un día cada semana para recordarnos de Cristo y el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo y podemos enfocarnos en Él. Pero este domingo de resurrección recordamos realmente ese día cuando Cristo resucitó, una vez al año recordando el, el día que Él resucitó. Y es lo que estamos haciendo esta mañana. En Mateo 12 encontramos la profecía cuando Él básicamente dijo que Él iba a resucitar. Él dijo, ahí lo leímos, que Él dijo que iba a estar en la tumba tres días y tres noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Él dice que iba a estar en la tumba tres días y tres noches, dando a entender que después de ese tiempo Él iba a resucitar. Ahora, encontramos a Él diciéndole eso, no a los discípulos, que siempre tiene que examinar cuando Cristo está enseñando, a quién está enseñando. No está enseñándole eso a sus discípulos, sino que está hablando con los escribas y con los fariseos. Y realmente él ha estado en esta plática. Ahora quiero entender esto. Nosotros sabemos todo el Nuevo Testamento y lo tenemos todo a nuestro alcance. Y cuando nosotros oímos fariseos y escribas, pensamos, ellos malos. Sabemos que ellos siempre querían engañar a Cristo, no querían aceptar sus enseñanzas. Sabemos del fin de la historia que ellos son los que llevaron a Cristo delante de los romanos para que fuera crucificado. Y, y sabemos que estos líderes religiosos rechazaron a Cristo. Entonces cuando nosotros miramos escribas y fariseos en nuestra Biblia, inmediatamente pensamos mal, mala gente. Eh, no querían a Cristo, rechazando a Cristo. Pero en aquel tiempo la gente no miraba a los escribas así. De hecho, a, hasta capítulo 12 de Mateo, hasta este punto, los fariseos y escribas habían mantenido su disgusto para Cristo realmente privado. Ellos tienen que tener cuidado porque ellos saben que la gente está aceptando a Cristo, Cristo está llegando a ser popular delante de ellos por... Sus enseñanzas, por sus milagros. Y si ellos empiezan a atacar abiertamente a Cristo, ellos van a perder el respeto de la gente. Y una cosa entendemos: lo que ellos querían no era agradar a Dios, no era enseñar la palabra de Dios. Lo que ellos querían era la aprobación y la aceptación de la gente. Por eso tuvieron tanto disgusto y celos con Cristo, porque ellos se celaban como la gente miraba a Cristo. Entonces, ellos en, en, en cuidado. Lo que están haciendo, alguien se le fue la alarma ahí, eh, bueno, vamos a seguir. Lo que ellos estaban haciendo es que ellos estaban tratando de, de rechazarlo, pero en privado. Entonces, públicamente, ellos rechazaban rehusarlo. Entonces, hablaban con cuidado y ellos estaban tratando de dar a entender que ellos realmente querían aprender algo de Cristo. Pero más temprano en este capítulo, Cristo mismo está esforzando la situación. Cristo está esforzando que ellos tengan que revelarse. Y lo que Cristo hizo es que más temprano en el capítulo 12 dice que Él sanó a un ciego, a un mudo y a un endemoniado él lo sanó y lo sanó y los fariseos lo vieron y la multitud lo vio la gente se quedó asombrada de hecho en versículo 23 empezaron a preguntar ¿será este el hijo de David? ¿será este el Mesías? y la gente estaba empezando a creer que Jesús era el Mesías, los fariseos no querían un Mesías, ellos no, no les importaba si era o si no era el Mesías, ellos lo que querían es que la gente lo siguiera, entonces al oír la gente preguntar ¿será este el Mesías? Ellos empiezan a formar un plan para atrapar a Cristo. Entonces, aquí lo que hacen, si fijó en versículo 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. No fueron todos con Cristo, sino que escogieron su comité especial. Los más educados, los, los más preparados, los más listos, porque lo que ellos querían hacer es hacer ver mal a Cristo. Era con intención de atraparlo. Ahora déjame le explico. Los escribas eran los más escogidos eh, de, de toda la secta religiosa. Ahora nosotros muchas veces miramos fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas. Los escribas, la mayoría de ellos eran parte de los fariseos, algunos eran de los saduceos, pero para ser un escriba tenías que tener por lo menos 30 años. Tenías que haber pasado muchos años calificándote con los líderes religiosos y, 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 y siguiendo conociendo la ley de Moisés y las tradiciones rabínicas que ellos tenían según el Talmud, el, el libro de todo lo que ellos tenían que saber. Y los escribas en especial eran los, los más admirados de todos los, 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 los líderes religiosos. Los escribas eran los más calificados para entender la ley, para traducir la ley, para interpretar la ley. Entonces ellos tenían gran respeto. La gente tenía gran respeto para los fariseos, pero aún más para los escribas. Eran como los teólogos de su día. Si el escriba decía que la ley decía algo, pues era porque decía eso. Entonces, cuando ellos vienen demandando una señal, eso da a entender algo. Miren versículo 38 conmigo y mira lo que dice. Ellos le piden una señal. Dice: Algunos de los fariseos, de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, si se fijó ahí, miren cómo le hablan a Cristo. Le hablan y le dicen: Maestro. Ahora, en parte es sarcasmo delante de Cristo, porque los fariseos y escribas no miraban a nadie como su maestro. Ellos eran los maestros. Todos tenían que aprender de ellos. Ellos eran los supremos de la sociedad. Ellos conocían todo. Entonces, venir y decirle eh, maestro a Cristo era sarcasmo en decirle, ok, a ver tú que eres nuestro maestro, a ver, haz esto. Pero también era parte de su hipocresía delante del pueblo, para que ellos se miraran delante del pueblo que ellos estaban dispuestos a aprender. Es lo que llamaríamos falsa humildad. Ok, maestro, dándole el respeto y ahora la gente va a respetar a los fariseos y escribas, porque ellos acaban de ver que Cristo sana un ciego, un mudo, un endemoniado. E, e, huyó, entonces cuando ellos dicen, maestro, la, la gente mira a los fariseos y escribas como que son humildes, piensan que están haciendo buenas intenciones. Ahora, lo bueno es que Cristo podía leer la mente de los fariseos y en la palabra de Dios, Dios muchas veces nos revela las intenciones de ellos, pero quiero que recuerde, la gente que estaba ahí, las multitudes que estaban en el momento, ellos no sabían las intenciones de los fariseos y muchas veces... Aún Cristo no les decía nada a ellos de las intenciones, sino que está guardado aquí. Entonces, nosotros sabemos mucho más del pecado escondido de los fariseos y escribas que el pueblo sabía. Ellos estaban tratando de esconderlo para que el pueblo no se mirara mal. Entonces, piden una señal. Ahora, pregúntese esto: acaban de ver tres señales. Acaban de ver a un mudo que habla, un ciego que ve. Acaban de ver un hombre endemoniado, poseído en demonios, ser librado de estos demonios y ahora vienen y le piden una señal a Jesús. Ahora, si yo soy Cristo, yo digo, oye, estás pidiendo una señal, te acabo de dar tres señales y en vez de aceptarlo, nomás quieres venir a engañarme. Pero Jesús era un poco más espiritual que todos nosotros y él va a enseñar otro propósito más profundo todavía. Ahora, la señal que ellos demandaban era esta. Ellos están diciendo, mira, porque hay otros pasajes del Mateo que dicen, danos una señal del cielo. Ellos querían algo extravagante, quizás que separara el sol, o que pasara la luna corriendo en el cielo así, o que cayera una estrella. Ellos querían ver algo como demasiado grande. Y al pedir una señal demasiado grande, lo que están dando a entender a la gente es que si este verdaderamente es el Mesías, no solamente va a andar sanando cojos y estas cosas, sino que nos va a mostrar que tiene control sobre los cielos. Ahora, no había ninguna profecía en el Antiguo Testamento diciendo que el Mesías iba a dar ese tipo de señal. Pero la gente quizás no sabía eso. Entonces, ellos, siendo bien astutos, dicen: ¿Por qué no nos das una señal grande si eres el, el Maestro? Y la gente diciendo, no, pues es sí, estamos pensando que es el Mesías y aquí están los escribas y los fariseos y le están diciendo que dé una señal grande y pues si es el Mesías lo va a hacer. Entonces así ellos pueden descreditarlo delante del pueblo. Si él no hace la señal, ellos pueden decir, ve, si él fuera Dios, él tendría poder no solamente sobre los de esta tierra, sino también sobre el cielo. ¿Por qué no quiso hacer una señal grande? Porque no es Dios. En cambio, si él hace una señal grande, ahora ellos pueden ir a mostrarle esto a los romanos y los romanos se van a desquitar de Cristo para que él no ande ahí. Entonces, si lo hace o no lo hace, ellos ganan. Entonces, ellos no están pidiendo señal porque realmente quieren verlo, ellos lo están haciendo porque quieren engañarlo. Y Cristo les reclama por eso. Miren la respuesta de Cristo en versículo 39. Miren lo que dice: Él respondió y les dijo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahora lo que Cristo dice es esto, aún en demandar señal muestra que están malos, muestra que es una generación mala, es una generación adúltera. Ahora, no está hablando Cristo únicamente a ellos, sino a la generación. Recuérdese, en el Antiguo Testamento Dios se refería seguido a la nación de Israel como una nación adúltera. ¿Por qué? Porque adulteraban espiritualmente con otros dioses. Y lo que aquí le dice Cristo es esto. El mismo hecho de que ustedes demanden una señal, eso muestra la dureza de su corazón, que ustedes no están queriendo aprender de mí, no están queriendo escuchar de mí. Ustedes tienen un corazón duro y están pidiendo una señal. No, escúchame, no para aprender, pero como señal de su rebeldía. Entonces, ¿quieren una señal? Les voy a dar una. Pero no la que ustedes quieren. Les voy a dar una señal de la escritura. Ahora, en, entendamos esto. Cristo físicamente y con su poder podía haber dado cualquier señal. Pero moralmente no podía hacerlo. Quiero que me escuche. Porque Dios no es un Dios que hace milagros solo para responder a las peticiones inmorales de aquellos que no quieren seguirlo. No es como que, ok, si tú eres Dios, usted no haga esto. Dios, si tú eres Dios y si quieres que crea en ti, entonces déjame ganar la lotería. Ahora, Dios podría dejarle ganar la lotería aunque no juegue. Pero Dios no es un Dios de bajar a nuestro nivel, de jugar nuestros juegos. Entonces, Cristo no le da señal. Pero sí le va a hablar de la palabra de Dios. Mire lo que hace, sino que habla de Jonás. Mira lo que dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por tres días y tres noches. Hermano Daniel, cámbiame a este micrófono. Vamos a este, va a ser un poco mejor para el viento. Okay. Muy bien. Sigan escuchando, miren ahí el versículo 40 dice porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará tres días y tres noches así estará el hombre de, en el corazón de la tierra diez, tres días y tres noches entonces lo okay, que quieren una señal les voy a dar esta señal van a ver una señal milagrosa que va a probar mi deidad va a probar que soy Dios pero no se la voy a dar en su tiempo se la voy a dar en mi tiempo y la señal va a ser esta la señal va a ser es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches yo voy a morir Voy a estar enterrado en la tierra por tres días y tres noches, pero después de tres días y tres noches, yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite de los muertos, esa va a ser la señal milagrosa que ustedes están demandando que yo haga. Porque ningún hombre puede salir de la muerte, eso solamente Dios tiene el poder de la muerte. Entonces Él dice: Mira, la señal va a venir, pero va a venir en el tiempo. Pero aun cuando la señal venga, ustedes no van a creer. Ahora, sí, recuérdese, cuando pasan unos años y esto sucede, esta gente se va a acordar lo que Cristo dijo. Y esta gente se va a acordar, Cristo dijo que Él iba a resucitar. Y cuando Él resucita, van a saber que Él era el Hijo de Dios. Porque no solamente resucitó, pero Él profetizó que iba a resucitar. Y así como dijo, exactamente sucedió. Entonces, eso va a venir. Pero él no sacó a Jonás solo para hablar de su resurrección. Miren, versículo 41. Dice: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ellos, sin duda, siendo intérpretes de la ley, hubieran sabido la historia de Jonás. Y él le dice esto, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Ahora, me imagino que la mayoría de los que están aquí saben, se lo digo rapidito. Jonás era profeta en Israel, Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, que era la capital de Asiria. Asiria, unos años antes, había entrado en Israel y había causado mucha destrucción, había robado, había matado, había violado, y los israelitas odiaban a los asirios. Como resultado de lo que hicieron, Dios va a juzgarlos. Pero antes de juzgarlos, Dios quiere que tengan oportunidad de arrepentirse. Porque Dios, por su gracia y misericordia, siempre ha querido que el hombre se arrepienta. Entonces Dios le dice a Jonás, ve y predica Nínive. Pero Jonás no quiere ir. Entonces Jonás se sube a un barco, va en camino a Tarsis. En camino a Tarsis, Dios levanta la tormenta, lo tiran en el mar para que se salven los demás. Y cuando lo tiran en el mar, él está a punto de morir. Dios lo rescató con un gran pez. El gran pez se lo comió. Pasó tres días y tres noches en el vientre de ese pez. El pez lo vomitó en tierra. Ahora, si alguien dice, pastor, esa historia yo no me la creo. Quizás Jonás estaba eh, mintiendo cuando él nos contó esa historia. Sabemos que Jonás no era el más piadoso. Bueno, si tenías dudas, ahora Cristo cuenta la misma historia que Jonás. Entonces, si no te crees la historia de Jonás, es que no crees a Cristo. Entonces Jonás sale todo vomitado, se va a Nínive, predica y al asombro de Jonás se arrepientan. Ellos se arrepientan y ponen su fe en Dios, Dios perdona la ciudad. Entonces lo que dice él aquí es esto. Dice, mira, estos hombres de Nínive, los cuales se arrepintieron, cuando venga el juicio, ellos se van a levantar. Y ellos van a condenarlos a ustedes. Ahora piensen esto: tienen que pensar, hermano. Esto está un poquito profundito, pero estamos despiertos esta mañana. Tienen que pensar: estos hombres de Nínive eran gentiles, asirios, eran malos hombres, eran hombres que habían violado, habían matado. Pero cuando Jonás vino con la palabra de Dios, ellos escucharon y se arrepintieron. Y ahora lo que dice eh, Cristo es que cuando venga el tiempo de la, del juicio, no dice que Dios, miren lo que dice el versículo 4: no den atención allá, nomás den atención aquí lo que dice. Sigo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ahora estos hombres pensaban que ni siquiera Dios iban a condenarlos. Dios no nos va a condenar a nosotros, nosotros somos escribas. Nosotros somos fariseos, nosotros somos los que enseñamos la ley, seguimos la ley, vivimos una vida moral. Que Cristo les hubiera dicho, escúchame, que Cristo les hubiera dicho, Dios les va a condenar a ustedes. Ellos y toda la multitud hubieran dicho, ¡Ah! Dios los va a condenar a ellos. Si ellos están condenados, ¿qué de nosotros? Ellos son los maestros, ellos son los los ejemplos, ellos son, vamos a decirlo así, son los pastores. Pero Dios no dice que Dios los va a juzgar, Cristo dice que los hombres de Nínive los van a juzgar. Escuchen esto. ¿Gentiles nos van a juzgar, nos van a condenar a nosotros? Gentiles malvados, ellos van a tener, escúchame, lo que dice él es esto. Ellos en el juicio van a estar mejor delante de Dios que ustedes. Ellos son aquellos que van a estar diciéndole a ustedes, reclamándole a ustedes o regañándolos a ustedes. Ustedes van a ser regañados por los asirios de Nínive. Ahora, cuando eso pasó, voy a tratar de hacerlo lo más fuerte que pueda. Cuando Cristo dijo eso, aquí no está en la Biblia, pero podemos leer entre toda la multitud y los fariseos hicieron... ¡ah! Los hombres de Nínive, los que asesinaron y violaron, ¿esos hombres ah, van a condenar a los fariseos y los escribas, los que están acá arriba? Ah, wow. Cristo les está enseñando algo. Pero no solamente eso, también una mujer. Ahora, decirle a un hombre en aquel tiempo que una mujer iba a estar mejor con ellos delante de Dios, era también para que hicieran. Pero miren Versículo 42, porque no para ahí. Dice: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, dice, mira, no solamente los hombres de Nínive los van a condenar, pero la reina del sur, la conocemos en Primera de Reyes 10 como la reina de Sabá. Se conocía también como la reina del sur porque venía de un país que estaba en el sur de Arabia. Que este país en el sur de Arabia estaba a 1200, escúcheme, 1200 millas. De lejos de Israel. Y en ese tiempo no tenían Chevy, ni Ford, ni Toyota. Tenían una marca que se llamaba Camello. Nada más. Nadie la invitó. Ella misma escuchó de Salomón, del Dios de Salomón, de la sabiduría de Salomón, y se tomó un viaje cruzando el desierto con el calor, con el viento, con el tiempo, por, por meses, para llegar con Salomón. Y nos dice ahí que vino para hacerle preguntas difíciles. Y le hizo preguntas difíciles. Salomón les contestó todas y se quedó admirada con la sabiduría de Salomón. Tanto que lo que ella dijo fue esto. Todo lo que me contaron fue verdad. Pero dice, no me contaron ni la mitad de lo que era tu reino. Y ahí llegó a decir esta mujer, dijo, Jehová tu Dios. Sea bendito. Ella cuando escuchó, escúchame, la sabiduría de Salomón. Se quedó admirada del Dios de Salomón. Ella no esperó que alguien la invitara a escuchar de Dios. Ella no esperó que viniera alguien y le predicara. Ella misma fue a buscar. Y cuando escuchó, aunque venía con preguntas, aunque venía con dudas, cuando escuchó lo que Salomón dijo, ella dijo, bendito sea tu Dios. Y los de Nínive, cuando vino Jonás y predicó, se arrepintieron y creyeron en el Dios de Israel. Entonces Cristo dice, esos dos a ustedes los van a hacer ver mal. Ahora, ¿qué tienen en común la mujer de Sabá y los hombres de Nínive? Tienen que tener algo en común, porque Cristo no era un predicador que sacaba cosas que nada que ver. Si él usa a los dos en un ejemplo para los fariseos, ¿por qué lo hizo? Escúchame, esto fue la diferencia. Tanto los de Nínive como la mujer de Sabá, cuando escucharon el mensaje de Dios, se humillaron y aceptaron el mensaje de Dios para ellos. Los de Nínive escucharon a Jonás. Cristo dice al final del versículo 41, he aquí mayor que Jonás en este lugar. Desde los de Nínive escucharon a un profeta que si no hubiera sido por la gracia de Dios era nada más que un profeta rebelde. No era nada comparado con Cristo. La reina de Asabafo, ella escuchó a Salomón, que en su tiempo fue un hombre sabio, muy sabio, pero llegó a después alejarse de Dios. Y dice Cristo en el final del versículo 22, he aquí, más que Salomón en este lugar, escúchame. Cristo dice, ellos escucharon a Jonás y se arrepintieron. Ella escuchó a Salomón y alabó a Dios, pero ustedes que tienen uno mayor que cualquiera de ellos, yo mismo Dios en la carne, parado aquí predicando, ustedes me están rechazando y ustedes tienen corazón duro. Entonces cuando lleguen al juicio, ustedes van a estar condenados porque ellos oyendo, oyeron. Y ustedes oyendo, rechazaron. Entonces, aunque la vida de los de Nínive no era algo muy agradable, se arrepintieron cuando le llegó el mensaje. ¿O okay, qué tiene que ver esto con nosotros? Los fariseos y escribas, al mirarlos por fuera, eran hombres piadosos. Quiero que me siga. Deme cinco o seis minutos y terminamos. Al oír hablar a estos fariseos y escribas, al mirar su estilo de vida, al mirar cómo trataban a la gente, al oír lo que ellos sabían de la palabra de Dios, estos fariseos eran impresionantes. Ellos por fuera daban a entender que no había nadie más cerca de a Dios que ellos. Pero el pecado no siempre se reconoce con la apariencia o con el estilo de vida. Escúcheme, hay mucha gente en este mundo, mucha gente religiosa, mucha gente que es muy moral, han estado casados por años y han sido fieles a su esposo, a su esposa, gente que son buenos trabajadores que ayudan a los demás, son buenos trabajadores, son buenos vecinos, son buenos residentes, ciudadanos. A veces aún, escúchame bien, estarían de acuerdo, tratan más amablemente a los demás que los que proclaman conocer a Dios. Quiero que me escuche. Hay gente en este mundo que es muy buena gente. Quizás alguno aquí esta mañana o escuchando o mirando esta mañana por Facebook. Tú eres una buena persona. Nadie lo daría. Al criterio de todos, tú eres una buena persona. La pregunta es esta. ¿Será posible que gente tan buena y tan moral y, y tan amable pueda ser gente condenada por Dios? Hay gente que podríamos poner aquí arriba y, y si traeríamos 100 personas que los conocen, los 100 personas dirían, no, no, yo no tengo nada mal que decir de ella, bien respetuosa, bien amable, como ama a su esposo, a sus niños, es bien trabajadora, es bien sacrificial. Una vez le pedí un, 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 una, un vasito de harina y fíjese, hasta me trajo carne asada. Y le pedí un poquito de maíz. Me trajo tortillas de maíz caseras. Amén. Eso es bueno. Es una mujer tan amable. Aquí hay un hombre y los 100 dirían, es un buenísimo hombre. ¿Podrá alguien así, delante de todos los hombres, verse tan admirado y digno de respeto? ¿Podrá alguien así ser condenado por Dios? Sí. Ejemplo. Los fariseos y escribas. Escuchen lo que John MacArthur, uno de mis comentaristas favoritos, dijo de esto. Dijo, aunque la gente que es verdaderamente justa, lo manifestarán con evidencia piadosa de esa justicia. Entonces, si verdaderamente conoces a dios eres salvo lo vas a demostrar que esto este mensaje no es para decir que pues yo soy salvo y yo amo a dios y todo nada más que yo llevo una vida bien mala <laughs> pero no me juzgues porque no mire lo de afuera <laughs> no, no no está diciendo eso si verdaderamente amas a dios y eres de cristo y estás caminando con él tú lo vas a demostrar con obras de justicia hay mucha gente que es verdaderamente justa y lo muestra pero dijo esto hay otros que aparentan ser justos quienes no son. Porque el pecado básico, escucha esta parte, me encantó. El pecado básico del hombre no se revela en lo que dice o lo que hace, sino en cómo esa persona responde a Jesucristo. No importa entonces, según lo que Cristo nos enseña aquí es esto, no importa cómo se mire la vida de una persona en su vida exterior, tu verdadera actitud hacia Dios eh, se mira con absoluta claridad en tu actitud hacia Cristo. Porque la persona que rechaza a Cristo está espiritualmente muerto y esa persona rechaza también a Dios. Entonces uno puede decir, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, yo trato de seguir los mandamientos de Dios. Solamente yo no estoy de acuerdo con eso que dicen los cristianos, que uno tiene que poner su fe en Cristo. La Biblia deja bien claro, si usted rechaza a Cristo, usted rechaza a Dios, porque Cristo es el camino de Dios para salvarnos a todos. Ok, déjame, se lo digo con lo que dice la Biblia. Cristo dijo en Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Ahora nosotros sabemos cómo terminan los escribas y los fariseos. Ellos llevan a Cristo delante de los romanos pidiendo que sea crucificado. Ellos llevaban, escúchame, llevaban una vida bien piadosa. Guardaban la ley de Moisés, guardaban los mandamientos al mejor de su capacidad. Pero lo que revela el carácter de ellos... Y si ellos verdaderamente amaban a Dios, no era cómo se vestían, no era cuántas veces por semana miraban la Biblia o asistían al templo. Era su reacción a Cristo. Y su reacción a Cristo fue rechazo. Quizás usted está aquí esta mañana o estás mirando esta mañana. Por lo general has llevado una buena vida. De hecho conoces a algunos que proclaman ser cristianos y tú sientes que vives igual o aún mejor que ellos tú sientes que porque llevas una vida buena dios te tiene que aceptar y él si fueras a morir en este tiempo o cualquier tiempo dios te aceptaría porque realmente eres una buena persona y, y quiero decir esto no quiero menospreciar eso necesitamos más gente buena y moral y amable en este mundo pero la pregunta real esta mañana es la que te quiero preguntar es esta. ¿Qué has hecho tú con Cristo? Porque quizás has sido una buena persona, has seguido lo que tu iglesia cristiana o lo que tu iglesia católica te ha enseñado y te ha dicho y realmente eres una tremenda, tremenda persona. Pero nadie va a entrar al cielo por ser una buena persona. Nadie. Cristo dijo en Juan 14, yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Primera de Juan 5, le voy a leer varios versículos, nomás escúchelo. Deje que se grabe en la mente, no lo que te han enseñado, pero lo que Dios dijo. Primera de Juan 5, 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan cinco veinticuatro de cierto, es cierto, os digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Juan 3.36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él Juan 6.27 trabajad no por la comida que perece, sino por la la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En eh, Juan 6:40 dice, "Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna." Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Podemos seguir, pero la vida la Biblia deja claro lo que depende si Dios me acepta a mí o no, no es si yo vivo bien, es qué he hecho yo con Cristo. Quizás hay hermanos jóvenes o niños aquí presentes que han estado en nuestra iglesia por un buen tiempo. Quizás viniste de otra iglesia, quizás creciste en esta iglesia. Escuchamos testimonios así todo el tiempo. Yo hice una oración hace mucho tiempo para aceptar a Cristo, pero yo todavía tengo dudas. Lo que pasa, pastor, es que me da pena reconocerlo porque todos piensan que yo soy salvo. Pero yo miro mi vida y pues yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo, yo por general pues soy una buena persona. Entonces uno escucha y mira eso y uno empieza a decir, bueno, pues yo, yo no sé, pastor, pero... Yo todavía dudo mi salvación y me da pena decirlo. Digo esta mañana, hermanos, que enseñamos muchas cosas aquí que debes de hacer y deberías de hacerlo. Pero si usted tiene dudas, que si usted realmente de corazón un día puso su fe en Cristo Jesús, eso es lo que tú necesitas hacer esta mañana. Tú necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo. Quizás en el juicio habrán borrachos. Asesinos, drogadictos, violadores, pero están ahí redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué tragedia sería que tú, siendo alguien que estuviste mucho tiempo en la iglesia, quizás algún miércoles te ganaste uno de los juegos, sabías muchas cosas de Dios, pero realmente en tu corazón nunca pusiste tu fe genuinamente en Cristo? Queremos animarte esta mañana que tú tomes la decisión de poner tu fe en Cristo. Ahora no podemos tener una, una invitación formal como tenemos siempre. Pero sí quiero animarte a esto, a estar seguro que usted ha puesto su fe en Cristo y si lo está, demos gracias a Dios que somos indignos y él nos ha salvado como quiera. Dice, si "Pastor, yo tengo preguntas, soy visitante." Oh, he estado aquí en la iglesia por mucho tiempo, pero me gustaría que hablaras conmigo acerca de esto. Entonces, mándeme un mensaje, menciónemelo a la salida. Y nos encantaría tener la oportunidad de estar seguro que usted conoce sin duda que usted ha puesto su fe en Cristo, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Vamos a tener un tiempo de invitación. La hermana Diana va a empezar a tocar. Y quisiera que tuviera un tiempo de silencio ahí en su carro. Usted está mirando en Facebook o YouTube, déjenos un comentario que nos gustaría que habláramos con usted acerca de esto. Pero de eso se trata la resurrección.